los titulares que nos dicen que este mes de julio hemos batido récord de patentamiento de autos nuevos, producción automotriz, más de 85.000 nuevos autos. Ese titular no le sirve. Que vamos a llegar a más de 1 millón de autos batiendo récords históricos en este año 2013, mientras el mundo se cae. Acá estamos los argentinos de pie, produciendo, haciendo. El otro titular podía ser, por ejemplo, algo muy importante, y aquí en La Matanza lo van a entender, porque aquí en el conurbano siempre lo hemos sufrido mucho, el tema del invierno con los chiquitos, con la bronquiolitis y con esas cosas. Gracias a que introdujimos en el calendario de vacunas obligatoria la vacuna contra el neumococo el año pasado, tenemos un 35% menos de chicos con neumonía, 11.000 madres menos que no tienen la desesperación de ver a su hijo con neumonía y de tener que internarlo en un hospital. Eso es por el calendario de 16 vacunas. Pero eso no es noticia. No es noticia. No es noticia para los medios. Es calidad de vida para todos y cada uno de los argentinos, que es la responsabilidad que tenemos todos y cada uno de los dirigentes políticos. Me acordaba de Martín recién, cuando hablaba de que no somos candidato con libreto. Sin embargo, yo viví aquella campaña del 99. ¿Qué libreto se mandaron? Un libreto impulsado desde los medios monopólicos. Fueron los candidatos de los medios monopólicos. Dios mío, ¿cómo no fue a la Argentina cuando los que ponen los candidatos no son el pueblo y son las corporaciones hegemónicas y monopólicas? ¡Qué mal que no fue! ¡Qué mal que no fue! Miren, yo no me la creo y me la sigo sin creer. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Hay gente tan preparada como nosotros o más preparada. Pero ¿saben qué? Para conducir un país no solamente hace falta estar preparado intelectualmente, hay que estar preparado emocionalmente, con coraje y con lo que hay que tener para enfrentar a los grandes intereses. Esto de que lo hago porque soy un buen administrador, porque soy un buen gestionador. ¿Sabes qué? Si no nos plantábamos como nos plantábamos en la reestructuración de la deuda externa, ¡minga! Que nadie iba a poder hacer nada en este país.